Y con Julio ha estado nuestro compañero Joan Lluís Escoda. Todo lo que sea verde, todo lo que sea mejorar el medio ambiente, siempre accede en plan positivo. ¿Cómo está el proyecto? ¿Qué es lo que nos enseña o nos da a conocer el propio concejal? Joan Lluís, ¿qué nos cuenta Julio Oca desde Campello? Hola compañeros, pues muchísimas gracias. Pues nos hemos venido hasta el Campello. La verdad es que es un placer venir hasta aquí, hasta sus playas, disfrutar de su gastronomía, de sus actividades. Pero bueno, hoy vamos a hablar además de otra cosa muy importante, y es que además de apostar por sus playas, el Campello también apuesta por su medio ambiente. Y estamos acompañados por Julio Oca, que es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento del Campello. Primero de todo, muchísimas gracias, Julio. Nada, gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, y nos hemos venido porque, como decía, hace poco hablábamos de las playas, pero importante el medio ambiente y ese corredor verde que se va a hacer del río Monegre. Pienso que es importante, una apuesta importante también para el Campello. Bueno, yo creo que es una apuesta vital para el Campello, para y más incluso de cohesión entre toda la comarca, cohesionada a través de este corredor verde del río Montnegre, todo el río, desde el pantano de Tibi hasta la propia desembocadura del río, el conectar los 6 municipios que nos unen, pues en ese proyecto medioambiental, como bien has dicho, pero también económico y deportivo, ¿no? Porque van a haber ahí rutas ciclistas, va a haber ruta de sendero, va a haber recuperación de arbolado, ¿no? Y de fauna, ¿no? Incluso. Y en definitiva es un proyecto en el que están involucrados 6 municipios y que gracias a esa involucración entre los 6 municipios vamos a poder optar a subvenciones por parte de Europa, ¿no? Bueno, me parece importante esta apuesta, una, por revitalizar el medio ambiente, protegerlo, darlo a conocer, además impulsarlo de una manera sostenible, con actividades, la cohesión entre municipios también, un gran proyecto que se suma, ¿no?, a todos los proyectos y a la potencialidad, ¿no?, y a, de alguna manera, a situar a el Campello, bueno, con un recurso más para toda la gente que quiera venir o vivir en el Campello. Sí, efectivamente, es una movilidad sostenible, es la conexión entre los 6 municipios, que incluso además está el tema también educativo dentro del mismo cauce, porque tenemos ahí la desalinizadora, tenemos la depuradora, es decir, que se pueden hacer talleres para recorriendo ese cauce, pues tener esos cursos educativos, pues también incluso de ecológicos, ¿no? De la fauna y la flora que va surgiendo por todo el cauce, ¿no? Con esa recuperación. Julio, ¿ha sido complicado el hecho de poderlo llevar a cabo? ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo valorarías? Bueno, era un proyecto que ya llevaba ahí en el cajón durante mucho tiempo, más de 10 años, y que justamente durante esta legislatura, tanto desde mi Concejalía de Medio Ambiente como también la de Urbanismo, pues se le ha dado prioridad, ¿no? Para desarrollarla, y ha sido gracias a la Diputación, que esa es la que ha hecho de un nexo de unión de los 6 municipios para poder cada municipio ejecutar su proyecto, unificarlos, que el proyecto lo ha hecho la Universidad de Alicante, y al final, pues eso, unificarlo para llevarlo de forma conjunta para poder optar a esas subvenciones que he dicho. Bueno, pues yo pienso que es un gran proyecto que esperemos, sabemos cuándo empezará más o menos a llevarse a cabo. Bueno, acaba de presentarse el proyecto de nuestra parte, del resto del municipio imagino que irán a la par, y yo creo que a lo largo de este año, creo que el día 23 hay una reunión conjunta para exponerlo, y yo creo que a partir de aquí es ya pues el siguiente procedimiento de pues eso de la planificación para llevarlo a cabo, que yo entiendo que si todo va bien para el próximo año podría empezar a ejecutarse. Bueno, pues un proyecto magnífico que esperamos poder dar la noticia, yo espero verlo también y poderlo disfrutar. Gracias por ese trabajo, por esa revitalización y un punto más, bueno, para venir y visitar el Campello. Pues muchísimas gracias, Julio. Gracias a vosotros. Bueno, compañeros, nosotros continuamos informando sobre todas las novedades y noticias del Campello. Devolvemos la conexión.